consciente. Así que me entrevisté con el hombre al que considero el padrino de la publicidad subliminal, Wilson Brian Key. En los años 70 y 80 escribió 4 libros sobre el tema, entre ellos El superventa seducción subliminal. Si ves algo, o hueles algo, o oyes algo, tu cerebro lo asimila prácticamente a la velocidad de la luz y lo retiene todo. Pero solo una porción muy limitada de todos esos estímulos se convierte en una percepción cognitiva o consciente. Uno de los primeros en reconocer el proceso inconsciente hace ya bastante tiempo fue Aristóteles, en uno de sus escritos. Postuló que la gente tiene muchas emociones e impulsos de los que no es consciente. En su día, las teorías de Freud fueron muy polémicas. Porque en cierto sentido le estaba diciendo a la gente cosas que no le apetecía oír. Freud escribió un libro interesante sobre el uso social de estas técnicas, advirtiendo de que es peligroso jugar con ellas. Porque no las comprendemos, o es probable que no las comprendamos, y pueden desencadenar una reacción patológica en nosotros. Y la mejor forma de vender algo es hallando acceso al inconsciente. De esta forma no estamos vendiendo simplemente un producto o una imagen o a un famoso en una película. Se los estamos haciendo accesibles a los procesos inconscientes de millones de personas. Personas para medir sus reacciones galvánicas cutáneas y descubrieron que la imagen con el falo tenía un efecto mucho mayor que la imagen sin el falo. Pero ¿en qué medida puede afectarnos algo que no somos en absoluto conscientes de haber visto? Contacté con un prestigioso investigador en este campo para recabar su opinión. El profesor Howard Chevrin enseña psicología en la Universidad de Michigan y lleva más de 50 años estudiando los efectos de los mensajes subliminales en nuestra mente subconsciente. Fuimos los primeros en demostrar que se podían detectar reacciones colocando unos electrodos en el cuero cabelludo del sujeto. Teníamos un grupo de palabras que eran claramente negativas y otro grupo de palabras claramente positivas. Todas las palabras estaban mezcladas y aparecían durante una milésima de segundo. Quería que el mensaje no tuviera ningún sentido. Era evidente que la gente no era consciente de lo que veía. Con un mensaje de una milésima de segundo, es imposible ver nada. Y nuestro hallazgo fundamental es que las palabras negativas, presentadas subliminalmente, provocaban una respuesta cerebral de mayor voltaje que las palabras positivas. Volvemos a la cuestión científica más general de saber si un estímulo subliminal puede, por sí solo, producir un cambio en el comportamiento de una persona. ¿Y cambiar un aspecto importante en un grado significativo? Los indicios de los que disponemos son problemáticos. Hay estudios que dicen que sí y otros que dicen que no. Qué extraño. Según el catequista de la iglesia a la que yo iba de adolescente en los años 80, los mensajes subliminales disimulados en la música rock eran responsables de que la gente se drogase, adorase a Satán y se suicidase. No cuesta mucho darse cuenta de que el cerebro humano es extremadamente sensible a todo lo que se refiere a los orígenes de la vida, a la reproducción, o dicho en términos más coloquiales, al sexo, y al final de la vida, a la muerte. Ahora bien, si logramos introducir una idea poderosamente motivadora en el cerebro, como el sexo o la muerte, el inconsciente la recordará durante mucho tiempo, no sabemos cuánto. Según Key, los ejemplos de este tipo de implantación subliminal datan de mucho antes de lo que pensamos. Sin embargo, no todas las personas con las que nos entrevistamos estaban de acuerdo. La mayoría de la gente es capaz de ver lo que le da la gana casi en cualquier parte. Hay un escritor, un hombre triste y paranoico, que ve imágenes sexuales hasta en los cubitos de hielo, donde sea. ¿Qué otro nombre se le puede poner a esto? No es un telescopio, no es la torre inclinada de Pisa. Es un pene. El problema es que nos resistimos a ver esta clase de cosas. No queremos tener nada que ver con ellas, pero en cuanto asumes este hecho, tu mundo se pone patas arriba. Si los artistas medievales podían hacerlo, ¿por qué no van a hacerlo los magnates de pollo? Debo admitir que yo también empecé a cuestionar la credibilidad del padrino cuando empezó a asegurar que el sexo estaba agazapado en todas partes, hasta en las galletas saladas Rich. El sexo impregna toda la galleta. ¿Le da mejor sabor?
El hecho de que haya afirmado ciertas cosas no demasiado creíbles no significa que, en sustancia, su posición no sea lógica y totalmente convincente. Decidí darle aquí el beneficio de la duda y dejarle exponer otros ejemplos. Este anuncio apareció en la contraportada de Playboy, The Time. Estuvo circulando durante unos 3 años. ¿Cómo pretendían vender el whisky Johnny Walker con esta imagen? No había whisky en el vaso. El vaso estaba vacío. Pero si reparamos en el cubito de hielo que hay sobre la mesa, en el lado derecho podemos distinguir una carita interesante. Una máscara grotesca, casi surrealista. ¿No es una figura interesante para un anuncio como este? Es un monstruo de largos brazos, con una cara cadavérica. Es un símbolo de la muerte. Hay docenas como este en estos 6 cubitos de hielo.
Escuchemos. Es que son ganas de no ver. Es que lo que haces es que coges el único dato que remotamente se puede parecer a lo que tú quieres pensar y te agarras a eso con uñas y dientes. Mira, yo creo que esto es ciencia mecanicista. Abre un poquito la mente, David.